Saludos amigos y bienvenidos a su programa 3ABN Hoy en la Cocina. Soy Dalia Dinsi y es un placer compartir con ustedes unas exquisitas recetas, no por mí, sino nuestra invitada especial, Cecia Alvarado. Bienvenida. Muchas gracias, Dalia. Estoy muy contenta de estar nuevamente en tu cocina. Muchísimas gracias por invitarme y gracias a nuestros amigos que nos están viendo por 3ABN. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da unirnos y compartir estas herramientas que Dios nos ha dado, claro, ¿verdad? Que sí. Así que amigos, ustedes van a estar disfrutando de una buena y divertida clase de cocina durante esta hora. Si hay niños en la casa, les digo desde ya que también a ellos les va a interesar, ¿verdad que sí? Así es, hoy vamos a cocinar solo para los niños, así que les vamos a pedir a todos los chiquitines que estén en su casa que corran a ver 3ABN, porque la cocina es para ustedes. Ellos. Así es. Bueno, teniendo todo esto en mente, quiero decirles que nuestra invitada es autora de libros devocionales para niños, ¿verdad? Así es, para la División Interamericana. Escribí dos devocionales para el 2011 y para el 2013 también. Sí, y es felizmente casada, tiene dos hijos. Hermosos. Así que ya las recetas han pasado su examen, la prueba. Claro que sí. Por tus dos niños. Sí. Bueno, amigos, vamos al menú de hoy. Tenemos un menú muy divertido. Por favor, comparte qué vamos tenemos. Vamos a hacer, niños, unos panecitos de nuez y dátiles. Vamos a hacer qué un pavo rico. Real sabroso. Esos panecitos y también el pavo real que vamos a preparar, como pueden ver en la pantalla. Sí, claro. Vamos a hacer una tortuguita feliz. ¡Feliz! ¡Está la tortuga! Sí, deliciosa. Ni imagínate lo que es. Vamos a hacer una oveja obediente. Oveja muy obediente, pero bien qué sabrosa. Chulo. Mira qué lindo se ve en la pantalla. Deliciosísimo. También, mis niños, vamos a hacer unas mini pizzas, pero sabrosísimas, así que siéntese, no se vayan. Sí, ellos lo pueden hacer en la casa, ¿verdad? Sí, bajo supervisión. Hacer, claro, ellos van a hacerlo junto con sus papás. Así vamos a hacer unas brochetas o pinchitos divertidos de frutas. Ay, qué rico. ¿Qué tal, eh? Muy divertidos. Divertido, sabroso y nutritivo. Así es. Vamos a hacer unos nachos con queso vegano o vegan. ¿Sí? Claro que vamos sí. Vamos a hacer unos, dime. Para ese queso no hay nada, no, la vaca no sufrió para eso. No, la vaca nada, anda feliz allá pastando. Y también terminamos con unos ratoncitos de papa. Ratoncitos, hasta ratones vamos a estar tener en la cocina hoy. Vamos a comer hoy, así que no se vayan. Empezamos. Así que rapidito vamos a la primera receta. Vamos, y la receta es unos panecitos de nuez y dátiles. Necesitamos una taza de avena molida, 3/4 tazas de harina integral, 3/4 taza de dátiles picados, 3/4 tazas de nueces picadas, 1 taza de agua, 1 cucharada de levadura para pan, 1 cucharada de vainilla, 1 pizca de sal y 1 cucharada de azúcar, más 1/2 taza de uvas pasas. Muy bien, así que esta receta es súper, súper fácil, niños. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, y Dalia, primero vamos a necesitar, en la taza de agua caliente vamos a agregar la levadura de hornear. Para pan, no es nutricional, ya me andaba equivocando, junto con el azúcar. Sí. Y la vamos a revolver muy bien. Profesora, ¿y por qué vamos a remover esto primero y antes no mezclar todo, pues? Ah, porque esto vamos a esperar que se haga como burbujitas. Esto va a ayudar para que el pan se esponje, ¿ok? Bueno, yo lo que tengo con que el hacer... azúcar, ¿necesitas sí, pásame algo? Sí, el tenedor está bien. Este azúcar tiene este efecto porque es un azúcar nutritiva, ¿ok, niños? No es refinada, azúcar, blanca. Nada. Este azúcar es color morenita, que les va a ayudar muchísimo a que no les haga tanto daño a los dientes ni al estómago. Muy bien. Okay. Ya que tenemos esto listo, aquí como estamos muy rápido en televisión, esto se tiene que hacer grande. Sí. Bueno, ok, lo vamos a vaciar en esto ya que se hizo esponjadito con burbujitas. Lo vamos a echar aquí, sí. Ok, y le vamos a agregar una taza de avena molida. Esta avena le van a pedir a sus papás que la muelan en la licuadora. Más 1/2 taza de la harina de integral, bien, 100% integral. Y vamos a agregarle todos los demás ingredientes. Así que, Idalia, es tu tiempo. Ah, sí, vámonos. Cómo no. Estas recetas sí me gustan porque simplemente es agregarlo simplemente a un refractario o un bol. Exactamente. Lo vamos a revolver muy bien, Idalia, por favor. Sí. Lo vamos a revolver muy bien.
Y pongan mucha atención, niños. Miren, tenemos estos moldecitos aquí, muy coloridos, muy coquetones, donde ustedes van a poder poner esta masita. Vamos a esperar que esto se leude. ¿Qué quiere decir que se leude? Bueno, que esto que ustedes ven aquí se va a hacer el doble de masa. No nos va a quedar así. ¡Bum! Se va a hacer grandote. Así de que cuando esto se haga grande, lo vamos a poner estos moldecitos. ¿Okay? ¿Y cómo se hornea? ¿Cuánto tiempo? Los vamos a hornear a 200 grados centígrados o a 300 grados Fahrenheit hasta que ya estén doraditos, esponjaditos y la cocina va a oler deliciosísima. Así como lo pasa aquí en el estudio, ¿verdad? Así es, así. Aquí huele riquísimo. Aquí está el producto final. Simplemente lo hornean hasta que esté doradito. Así es. Y ustedes lo pueden disfrutar con un rico... una lechecita de almendra. De almendras, almendra, esa que tuvimos o de soya, claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, amigos, amiguitos, hasta ahí llegó esta receta de panecitos. Ahora vamos a la próxima receta y esto es un pavo real sabroso. Y muy sabroso que delicioso es. Y nutritivo. Y para eso vamos a necesitar una pera verde, granos de uva verdes o morados, media taza de blueberries, media zanahoria y una uva pasa. Así que, manos a la obra, mis amiguitos. Bueno, amiguitos, así es, un pavo real sabroso. Así que casi no necesitamos muchos ingredientes. Casi nada, solamente necesitamos las uvas, Cidalia. Sí. Necesitamos los blueberries y unas pasitas. Mira, primero vamos a partir las uvas por la mitad, pongan mucha atención. Aquí les tiene que ayudar sus papás, no lo vayan a hacer solos. Si lo hacen solos, usen un cuchillo de desechable que no tenga mucho filo. Si ya están grandes, pues úsenlo, pero con supervisión de los papás. Así que miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir las uvas por la mitad, ¿ok? Y saben, si obviamente las mamás nos deben estar viendo, es bien importante que las mamás dejen que sus hijos hagan esto. Si ellas le permiten hacer esto, los niños les aseguro que se lo van a comer. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a colocar nuestra pera partida a la mitad, ¿ok? La vamos a partir a la mitad, la ponemos aquí y vamos a ir acomodando las uvas alrededor. Así que ayúdame, Dalia, por favor. Mira, ahí las ponemos. Oh, se van a ver bien coquetones. ¿Y las moras o blueberries? Los blueberries los vamos a poner intercalados. Así que esto es un pavo real. Eso es un pavo real, ¿qué tal? Imitación, Sí, no es de verdad. Este no va a sufrir, no le vamos a hacer daño, contrario. A ver, Dalia, si me paso por ahí. Sí, nuestra compañera aquí ya tenemos uvas ya cortadas. Ya tenemos partidas, es que tenemos muy buenos ayudantes aquí que nos ayudaron a partir todas las uvitas. Gracias, gracias. Bueno, entonces se intercalan las blueberries, ¿verdad? Entre las dos líneas. Entre las dos líneas, así es. A ver si me gradúo de arte porque no soy artista. Miren, mamás, no se preocupen, los niños le van a dar su toquecito. Sí. Nosotros vamos a decir, ay, pero está muy chueco. Pero ¿saben qué? Los niños ponen su toque personal, ¿verdad, niños? Ya yo sé que sí. Así es. Ya les podemos hacer muy coquetona, porque este es un pavo real muy coquetón. Ahora, ya que acomodaron los blueberries, miren, si en su país no hay de estas frutitas, usen las que tengan, pasitas, dátiles. No precisamente tiene que ser esto. Mamá, ¿estás batallando para que coman fruta? Mira, aquí tienes un pavo real. ¿Okay? Yo creo que los platos deben de ser divertidos y los niños muestran interés. Pues y cuando preparan su propia comida, quieren comerse. Así es. Porque están orgullosos, se sienten muy importantes Exactamente. Contribuido a la preparación de los alimentos. Y van a poder cooperar y ayudar. Sí. Muy bien. Miren, las patitas, chicos, son dos zanahorias que fue muy sencillo de hacer. Quiero que pongan mucha atención en esto. Déjenme aquí, me pongo porque ustedes saben que aquí es un estudio de tele y hay una camarita arriba que me está enfocando, miren, para que ustedes vean. Vamos a hacer un triángulo. ¡Tarán! ¡Ahí está la patita! ¿Qué les parece? Una patita coquetona para este pavo real. Mira, y la otra patita. Mira qué bien. Ahora, para los ojitos, miren, chicos, aquí con una tijerita. Sí. Con el mismo cuchillo. Con el dedo lo pueden romper. No batallen. Miren, tarán. Esto es porque yo como muchas frutas y verduras. Bien fuerte. Bien fuerte. Vamos a ponerle unos ojitos. Miren, es con una pasita y con un palillito. Sí. Ahí está, ya lo enterramos bien. Sí. Listo, ahí va la otra.
No, hombre, este pavo real va a decir, cómeme. Ok. Pero qué divertido. Claro, la cosa es que sea divertido, mis niños, ¿eh? Sí. Ahí está. Muy bien. Y para Naricita, le vamos a poner el triangulito que nosotros usamos para quitarle la patita, la vamos a poner aquí. ¡Tarán! ¿Qué tal? Está al revés, pero aquí tenemos el plato final. Ahora sí, aquí está el plato. Disculpen ustedes, lo pusimos al revés. Sí, el plato final. Y ustedes pueden ver qué chulo se ve este pavo real. Parece que se le corrió la nariz un poco. La nariz se fue para abajo, pero mire, la idea es que los niños coman frutas y verduras. Y los niños van a quererse comer ese pavo real. Así es. En lugar de darles algo que no les alimenta, ajá, cosas que realmente no les van a beneficiar a su salud. Les invitamos a sus hijos a hacer esto juntos en la cocina, va a ser extraordinario. Uh-huh. Y les aseguro, mamás, que los niños nos van a decir, ¡ay, no quiero uvas, no quiero! Ellos se lo van a comer. Así que a poner a cocinar a los niños y a armar su pavo real. Así es. Así que una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Puede ser una actividad, un almuerzo para niños, uh-huh, los conquistadores, los aventureros. Bueno, es innumerable las actividades, sí, ¿verdad? Muchísimo. Pero estamos listas para compartir la próxima receta con ustedes. Son simples, pero muy deliciosas. Uy. ¿Vamos a preparar qué? ¡Qué rico! Una tortuguita feliz. Y vamos a necesitar una taza de tofu extra firme, una cucharada de mayonesa vegana, un cuarto de zanahoria rallada, media cucharadita de levadura nutricional, sal al gusto, tres hojas de espinacas baby, medio pepino. Necesitamos una zanahoria baby o una zanahoria pequeña, una pasita de uva y una cascarita de tomate para hacer la boquita. Así es. Así que vamos, manos a la obra, esta maestra. Esta tortuguita está súper sencilla de hacer, niños. Y para eso, Idalia, vamos a agarrar nuestro tofu. Sí. Y lo vamos, ustedes con el tenedor lo pueden desmoronar, apachurrarlo para que quede así listo para que nosotros agreguemos los otros ingredientes. Sí. Vamos a agregarle... Ay, esto va a quedar delicioso, chicos. Mm-hmm. Les va a encantar. Vamos a agregarle la zanahoria, Idalia, por favor. Sí, tú color, que eres la color abuela aquí. Uh-huh. Le vamos a agregar zanahoria rallada. Uh-huh. Le vamos a agregar calabaza rallada, chicos. Miren, ni la cáscara le quitamos, si se dan cuenta. Nada de eso. ¿Okay? No los asustes. Nada, sabe delicioso. Sí, sabe delicioso, amiguitos. Le vamos a poner mayonesa vegana. Esta mayonesa no está hecha de huevo, sino uh-huh, está hecha de soya, así que uh-huh, está deliciosa y de aceite de uva. Sí. Incluso hasta el color es diferente. Es y cierto. Esto les va a gustar. Sí. Le vamos a poner levadura nutricional. Si ustedes en su país no tienen levadura nutricional, pueden ponerle orégano molido o algún aderecito o polvito que no tenga nada de origen animal, porque lo que queremos es que los animales no sufran, ¿ok? Así que, por favor, vamos a evitarlo. Y le vamos a agregar la salecita, chicos, para ponerle sabor. Ahí está. Así es. Listo. ¿Y ahora? Ya que tengamos eso, vamos a acomodar en nuestro plato. Miren, primero lo vamos a limpiar bonito porque le cayó ahí algo. Vamos a poner un poquito para hacer el caparazón. Miren, la cosa es que le vamos a hacer como si esto fuera su cuerpecito, ¿ok? De la tortuguita. Va a ser... Es más, ustedes se lo pueden hacer a sus amigos, a sus papás, que no sé sí, si, claro, que no se han levantado temprano y digan, oiga, vamos a darle una sorpresa. Uh-huh. Y miren, les vamos a poner arriba hojitas de espinacas. Esta se llama espinaca baby, ¿ok? Oye, si las hojitas son bien pequeñitas, son bien pequeñitas, tiernas. Son tiernas, uh-huh, ¿ok? Vamos a buscar estas chiquititas y las vamos a cubrir el caparazón, sí, como pero si fuera el caparazón. Para taparlo, lo vamos a hacer de atrás para el frente, así ¿verdad? Es, exactamente. Hay un orden. Sí, hay un orden para que se vea. Okay. Ah, mira, esta está media... Sí, esta está feita. Feliz. Sí, así que sí es divertido. Uy, a los niños les va a encantar, miren. Sí. Los niños cuando están en la cocina son los niños más felices del mundo. De por sí los niños son siempre alegres, ¿verdad, chicos? Claro, claro que sí. Y miren, ahí podemos usar la zanahoria baby como carita, ¿ok? Pero quisimos hacerlo igual que la toma que está allá, que vamos a mostrarles ahorita, porque era muy grande la cabeza de la tortuga. Así que vamos a ponerle el palito aquí. Ay, espérenme, me equivoqué así. Lo vamos a hacerle. Vamos a ponerle la cabecita. Así Dale, ayúdame. Ah, sí.
Y le vamos a poner ahora sí los ojitos. Miren, siempre es con un palito de... ¿cómo le llaman? Escarbadientes, palillos. Un palillo pequeñito. Palito pequeñito. Mire, le vamos a enterrar sí. Para los ojitos. ¡Tarán! Así que ya le estamos colocando para los ojitos. Y le vamos a poner una zanahorita rallada. Incluso le podemos ponerle tantita tofu para que pegue. Ok, aquí ya, pásamelo por aquí. Miren, chicos, bien fácil. Y les va a encantar. No, lo peor de... No, es que les va a encantar... Ay, perdón, Idalia, gracias. No hay problema. Vamos a ponerlo aquí. Que no se nos caiga la boca. No, ya estaba comiendo la tortuga. Ahora las patitas van a ser pepinos. Miren, parece pimientos. Van a ser los pepinitos. Y como cortamos las patitas de la del pavo real sabroso, pues ahora también lo vamos a hacer, pero con los pepinos para las patitas de nuestra tortuguita. Sí. Ok. Ay, vamos a ponerle la patita, sí. Sí, por favor, que quede bien a la tortuga. Y ahí está la tortuga. ¿Qué tal si ustedes sorprenden a sus papás, a sus hermanitos con esta tortuga? ¿A las galletas? Ay, las galletas. Porque sería formidable presentarlas así, claro, ¿verdad? Claro que sí. Ok, así que pueden comérselas con unas galletitas acompañándolas, ¿verdad? Y... ¿qué más? Lo ideal de esto es, miren, hasta la cabeza ya se quiere, ya la quiere que la comamos. Le comemos con galletitas y también, ¿saben una cosa, niños? Podemos ponerle alguna otra cosita. Podemos ponerle aquí uvas alrededor porque las tortugas les gustan las verduras. Podemos ponerle aquí como si fuera el pasto más espinacas y ya está. Mamá, si tú le haces eso a tu niño, seguro se lo va a comer. ¿Qué podemos hacer? Así es. Y batallar podemos hacer con este trabajito con los niños. Aquí tenemos el plato final. Como pueden ver, puede ser una tortuga grande o una tortuguita pequeñita, pero diviértanse. La comida es muy divertido, comiéndola bien, saludable, en el estado más natural posible, para que nuestros dientes duren mucho tiempo y podamos crecer en sabiduría y en salud. Así buena salud, es. ¿Verdad? Perfecto. Bueno, vamos a la próxima receta. ¿Están listos? Nosotras sí. Vamos a la oveja obediente. Uy, como todos estos niños son muy obedientes. Oh, sí, claro que sí. Esta receta les va a gustar mucho. Vamos a necesitar una taza de tofu extra firme, media taza de nueces de la India o Cascuish, media taza de agua, media cucharadita de levadura nutricional, sal al gusto, dos rebanadas de pan de centeno, 10 cebollines verdes y 4 rábanos. La ovejita obediente. Ah. Vamos a aprender cómo preparar este delicioso plato. Chicos, súper sencillo para hacer. En la licuadora, para esto sí le vamos a pedir a mamá que nos ayude, no lo vamos a hacer solos. Vamos a poner, Idalia nos va a ayudar, por favor. Vamos a poner el tofu y el agua en la licuadora, ¿ok? Sí. Por favor. Ella es nuestra ayudante, ya vieron que muy buena ayudante. Estoy aprendiendo. Vamos a ponerle la mitad de ese que no que. Ahí está bien. Le vamos a poner las nueces. Sí, los cashews están doradas. Las cashews, ok, las nueces de la India. Si no tienen esta nuez, pueden ponerle otra nuez que hay en su país, ¿ok? Levadura nutricional. Levadura nutricional y salecita, ¿ok? Ahí sí al cálculo, amiguita. Ahí está. Muy bien, lo vamos a licuar muy bien. Okay. Ok, vamos a hacer ruido. Vamos a hacer ruido, así que... A taparse los oídos. A taparse los oídos, chicos. Listo. Y para hacer esta ovejita, miren, en una bolsita de plástico vamos a hacerle en la esquina un agujerito, ¿ok? Bien pequeñito aquí, ¿ok? Y le vamos a poner esa mezcla aquí para que hagamos la ovejita, ¿ok? Así que por eso no debe quedar tan aguada. Esperemos. Eso, está bien, Idalia. Y entonces vamos a darle la forma de la oveja. Miren, chicos. A ver si la cámara, ¿cómo me acomodo para la cámara? Sí, ahí está. Ya te tiene. Ya me tiene la cámara, ahí está. Le vamos a aplastar. ¡Ay, qué divertido, miren! Y le vamos a hacer como si fuera la lanita. Entonces vamos a hacer apachurrándola como piquitos. Si fuera con piquito, exactamente. Ahí está, ay. Se me cierra la bolsita.
Esto es muy divertido, es bien sencillo. Les va a encantar a los niños, ¿ok? Y sabe sabrosa esa mezcla. Parece como que le hay, tenemos que hacer el huequito más grande. Más grande el huequito, por favor, Idalia. Y si le pasa a ustedes esto, pues pídanle ayuda a su mami, por favor, no lo hagan solo. No, solito no, menos con un cuchillito, yo creo que ya. Ay, déjame buscar las tijeras, a ver. Ahí tenemos las tijeras. ¿Está mejor? Sí, yo creo que sí. Sí, vamos a cortar un pedacito más. Ahí está, mira, ahí está. Sí. Ah, ya quedó mejor. Gracias, Idalia. Sí. Le vamos a poner la barriguita aquí, la cabecita. Este se supone que era la colita, pero ya no salió. Ahí está. Y le vamos a poner abajo un poquito para el pastito de esta ovejita, porque ella come pastito, es una ovejita vegana. Ella no come animalitos. Así es. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Le vamos a poner, pongan mucha atención, mis niños. A ver, y Dalia, ¿le puedes poner acá pastito como si las...? Sí, cómo no. Por favor. Entonces, así que... Me limpio aquí las manos. Estos son los cebollines o cebollitas. Esos son los cebollines o cebollitas de verdeo. Esas las vamos a poner como si fueran los pastitos. Ahí ustedes la acomodan, ¿ok? Como gusten. Sí, es una ovejita muy tragoncingues. ¿Ok? Le vamos a pedir ayuda a mamá para esto, ¿ok? Sí. ¿Qué es lo que le vamos a pedir ayuda? Vamos a hacer... unas florecitas. Estas florecitas sí necesitan la ayuda de mamá porque tenemos que usar el cuchillo, ¿ok? No pareciera fácil, pero eso lo tiene que hacer mamá, ¿ok? Tenemos que hacer muchos triangulitos, ¿ok? Arriba, abajo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos en la escuela estos, pero con el lápiz? Porque teníamos que hacer las planitas para hacer bonita letra. Bueno, algo así parecido. Y entonces lo vamos a sacar para hacer las florecitas, ¿ok? Sí. La vamos a poner aquí y otra florecita acá. Le vamos a poner la cebollita de verdeo para que quede listo aquí, ¿ok? Le voy a pedir... Acá está. Listo. Y para los ojitos le podemos poner otro pedacito de cebollita o una pasita, si tienen ahí la pasita también, ¿ok? ¡Ay! Se corrió el ojo. Se corrió el ojo, ¿ok? Le vamos a cortar un pedacito también del... Para la oreja. Para la orejita de rabanito. Sí. Ahí está. Y le vamos a poner. Qué ahí está lindo. Nuestra oveja. Qué okay. Bien. Y la colita, bueno, vamos a... Ya se nos fue la colita. Ok. Muy bien. Así que, amiguitos, ustedes... Esto es otra presentación, ideas para mamá, para ti y para los niños. Aquí tenemos el producto final también que anteriormente lo hicimos. Van a notar también que la crema está más aún espesa, ¿verdad? Exactamente. Así que cuando la dejen reposar, obviamente se va a endurecer un poquito, pero no mucho. Es perfecto la textura para poder manejar, como pueden ver, hacer esta ovejita obediente. Y van a disfrutar, les va a encantar. Obviamente después cuando se vayan a comer el pan lo pueden untar con la cuchara, el tenedor y ya a comerla y con un vaso de jugo delicioso. Les va a encantar. Así es. Bueno, amiguitos, amigas, amigos, vamos a la próxima receta. Es bien breve, bien simple, pero muy nutritiva. Vamos a la opción de una mini pizza sabrosas. Para esto vamos a necesitar 4 rebanadas de pan pita integral, 3 cucharadas de mantequilla de soya, media taza de tofu extra firme desmoronado, 1 taza de champiñones, 1 taza de pimiento morrón verde, 1 taza de piña en almíbar. Y para la salsita vamos a necesitar 6 tomates rojos, 1 diente de ajo, 1 pizca de albahaca para sazonar, 1 pizca de orégano, sal al gusto. Aquí estoy mirando esta salsita de pizza que ya la preparaste. Ya está lista. Los tomates los pusimos en la licuadora, le echamos un poquito de agua, miren, casi nada de agua. Con el ajo, la sazonamos en la estufa y entonces después le ponemos la albahaca y el orégano al final. Pero eso necesita que mamá les ayude, ¿ok? Sí. No lo vayan a hacer ustedes. Así que por eso la pusimos ahí, porque se supone que mamá ya la hizo y ustedes nada más la van a usar para cocinar, ¿eh? Muy bien, ahora sí viene su turno, niños. Pongan mucha atención lo que Idalia va a hacer. Vamos a necesitar estos panecitos, por favor, que están maravillosos. Son unos panecitos redonditos, los podemos encontrar en las
área de panes en el supermercado y los vamos a usar para hacer las pizzas. Ok, hay panes que se llaman pan pita, que también hay de estos tamaños, pero encontramos esto y lo podemos usar, así que puede ser cualquiera de los dos, ¿ok? Y los vamos a usar del lado que no sea este y no le vamos a poner la salsita. Lo vamos a poner de aquí, porque de este lado ya está doradito y vamos a esperar que se dore de este, ¿ok? Así que, por favor, Idalia, sí, los vamos a ir poniendo en el molde, chicos. ¿Empezamos con? Empezamos. Le vamos a ir poniendo mantequilla de soya. Mantequilla. E incluso la mantequilla hasta tiene otro color, ¿eh? Porque sí, es una mantequilla saludable, no usaron ningún tipo de animal. Le vamos a poner la salsita, Idalia. Sí. Por favor. Ok. Qué bien cocina Idalia, ¿verdad, chicos? Vamos a ponerle una A o un 10 grandote. Le vamos a poner ahora tofu, el tofu. Ese tofu vamos a ponerle salecita, le vamos a poner levadura nutricional, le vamos a poner sazón, que sepa rico, ¿ok? Porque luego dicen, ay, es que el tofu, ah, pero el tofu hay que sazonarlo, hay que darle saborcito. Y ahora Idalia les va a hacer unas caritas con esas pizzas. Les van a encantar. Así que vamos a hacer el peludo. Debemos haberle puesto pizzas peludas. Ni modo. Okay. Bueno. Así que, a ver, Idalia, tú explícanos mejor. Bueno, conseguimos los pedacitos de la piña, ¿verdad? Así que como los niños están mirando de este ángulo, estoy haciendo la carita. Este es el cabello. Bien, el pelo bien paradito, paradito, ¿verdad? No son dientes. Si ustedes quieren hacerlo así como dientes, lo pueden hacer también, porque se trata de tener pasar un buen tiempo cocinando y preparando tus alimentos con tus amigos. Bien, ahora vamos a poner una sonrisa porque es el peludo feliz, la pizza peluda feliz. ¿Verdad que sí? ¡Ay, se va a ver hermosa! Sí, claro que sí. Y cuando lo vamos a hornear a 350 grados solamente hasta que esté un poquito doradito por encima. No tiene que dorarlo tanto. Como pueden ver, no estamos usando el queso, ¿verdad? Ahora, las aceitunas, ustedes pueden utilizar aceitunas verdes o negras. Vamos a ponerle los ojitos, ¿ves? Con un poco de tofu abajo para que se vea como el ojo. El ojo. ¡Ay, qué lindo! Esta es la naricita. La nariz. ¿Sí? Vamos a poner la nariz y aquí tenemos el peludo feliz. ¡El peludo feliz! ¿Qué tal, chicos? Un aplauso para Idalia. ¡Le quedó muy bien! ¡Gracias! ¡Ay, qué bien! Miren, ustedes pueden hacerlo diferente. Ahora te toca a ti. Ahora me toca a ti. Ahí va. Aquí va la mantequilla. La mantequilla. ¡Ay, ay, ay, chicos! ¿Sí? Y dale, ahorita no los comemos después que terminemos el programa. Claro, con mucho gusto. Muy... Vamos a tener nuestra propia fiesta aquí. Claro que sí, vamos a hacer una pizza de una pizza fiesta. Sí. ¿Okay? Aquí ya está el tofu. La mano. Pónmela ahí, por favor, y dale, sí, cómo me no. La limpio aquí. El tofu está tomando el lugar del queso. Ustedes van a sorprenderse que ni van a extrañar el queso en su pizza. Bien. No vamos a tener una pizza con queso derretido, chicos. No. Pero vamos a tener una pizzita que va a estar muy saludable, chicos. Súper el pan saludable. Es integral, no es blanco. Sí. ¿Qué tal si hacen una fiesta, invitan a sus amigos y hacen estas mini pizzas? Sí. ¿Saben una cosa? Y si quieren hacer una fiesta para niños en sus iglesias, seguramente Cecia puede ir allá y hacerla con ustedes. ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto! ¡Yo voy! ¡Me encanta estar con los niños! A mí también. Son mis favoritos. Sí. Pueden poner la pizza peluda, pero el pelo puede ser el verde. ¿Sí? Y la sonrisa puede ser con los dientes así separados. Perfecto. ¿Verdad? Todo el mundo es especial en los ojos de Dios, así que no hay una manera exacta para hacerlo, así ¿verdad? Es. Bueno, aquí tenemos el producto final. Ya horneamos estas pizzitas. Como pueden obsequiar, están muy ricas. Y tinta, ¿verdad? Se ve como un indio, ¿verdad? Con las plumas para arriba. Pero lo interesante y lo más importante es pasarla bien en la cocina porque un espíritu alegre, ¿qué? ¡Ay, nos cure anima, los corazones! Sí. Así es. Bueno, seguimos esta clase muy divertida para los niños en la cocina. Esta receta que tenemos para ustedes es una brochetas divertidas de frutas. ¿Y para esto qué necesitamos? Vamos a necesitar una taza de fresas, 4 rebanadas de melón, 2 rebanadas redondas de sandía,
un pepino, media taza de frutas silvestres, como blueberries, moras, etcétera. Palitos para brochetas y moldecitos con forma para galletas. Así es, así que vamos a darle forma a las frutas como ustedes quieran. O sea que esta receta es simplemente lo que tengan a mano y cómo lo puedan hacer. Si son cuadritos, estrellitas o simplemente círculos, pero el punto es tener una variedad en su brocheta y muy colorida y muy divertida. Así pasarla es, bien. Y súper sencillo. Y esto sí lo pueden hacer juntos con sus hijos. Es bien importante que nosotros cooperemos con ellos y ellos cooperen con nosotros. Uh-huh. Les aseguro que si ellos cocinan con nosotros juntos, ellos van a comerse todo. Y si los acostumbramos desde chiquitos, bueno, ni qué decir. Así es que chicos, pongan atención para hacer estas deliciosas brochetas de frutas. Miren, sí, ¿qué vamos a agarrar estos palitos que los consiguen en el supermercado, que son para brochetas, pinchitos también les dicen en algún país, en algunos países. Y vamos a poner pedazos de diferentes frutas. Y empezamos, ¿qué te parece con el melón? Tú vas haciendo el tuyo, Idalia. Ah, sí. Vamos a cruzarlo. Tengan mucho cuidado porque esto les puede picar el dedito, así que no es un juguete, así que hay que respetar también las herramientas en la cocina. Así que simplemente estamos introduciendo el palito y hacerlo colorido, el color que tú gustes. Cada quien puede hacer hasta su propio pinchito o su propio brocheta y miren, luce súper delicioso. Así es. Es tan sencillo, rico, ¿verdad? Súper sencillo. Y de la forma que quieran. Le podemos poner hasta dos blueberries. Les podemos poner pepino. Ya ven que pusimos hasta pepino, pero hoy pusimos piña. Pusimos diferentes frutas. Sí, dependiendo de lo que sea el tiempo también, ¿verdad? Sí, y el país y la temporada. Sí, porque el melón, la sandía, aquí está muy pequeñita, pero en algunos países están grandototas. Sí. Y uno sí que puede hacer más variedad, ¿verdad? Así es, deliciosa. Sí, así que simplemente ustedes tienen a los niños una fiesta de frutas, ¿verdad? Así es, miren chicos, ahí está. Muy bien. Ya me da ganas de comer. Muy rico. Sí, huele tan rico. Esta piña está sabrosa. Así que cuando ustedes piensen en otro plato para niños que sea divertido y aún para adultos, esto es un postre muy rico, ¿verdad? Sí. Así que deseamos que ustedes intenten, prueben estas recetas, estas opciones. La manera que presentemos la comida también va a provocarnos el interés, ¿verdad? Ah, claro. Comemos con los ojos. Claro. Y dejen que sus hijos manipulen la comida. No pasa nada. Solo que se laven bien las manos. Pero no pasa nada. Dejen que ellos lo hagan. Aprenden ellos. No van a hacerlo perfecto como los adultos. Digo, tampoco somos perfectos. Pero ellos lo van a hacer muy bien, ¿verdad, chicos? Claro que sí. Ya los escucho. Hasta acá los oí. Muy bien. Bueno, aquí tenemos el producto final. Para este producto sí utilizamos los moldes para galletitas. Aquí como pueden ver hay corazoncitos, hay florecitas, hay mariposa. Bueno, en fin, ustedes pueden decidir de lo que tengan en su casa, eso es lo que ustedes van a estar usando para darle forma a las frutas. Si no tienen nada de eso, olvídense, no hay problema, ¿verdad? No pasa nada, lo hacemos con puros cuadritos de fruta. Claro que sí, la fruta no va a perder su sabor. Y Dalia, y para los niños que nos ven en México, ¿le pueden poner chilito piquín? ¡Ay, chamoy! ¡Chamoy, no! ¡Oh, perdón! No, ¡chamoy hace mucho daño al estómago! ¡Ay, perdón! ¡No hagan eso! Bueno, ya ustedes saben, estoy aprendiendo con la profesora. ¿Okay? Así que, perdón, no coman ese chin de chamoy. No. Piquín un poquito, y sabe, mire, limoncito y chilito piquín y ya. ¡Ay! Bueno, amigos, vamos a la próxima receta. Mientras tú lees la receta, deja de comer. ¿Vas a leer la receta ahora? Muy bien, perdón, chicos, es que yo no aguantaba. Nachos con queso vegano. Este queso no es queso de vaca. Nosotros vamos a hacer el queso y vas a necesitar 4 tazas de chips o nachos horneados, 2 tazas de agua, 1 papa mediana cocida, 2 zanahorias cocidas, 1/4 taza de aceite, media cebolla, un chile morrón rojo, media taza de levadura nutricional, sal o una cucharadita de consomé vegetal. ¡Y manos a la obra, niños!
Van manos a la obra, es correcto. Así que vamos a la obra, ¿verdad? ¿Qué vamos así a hacer? Así es, chicos. Esta receta está súper sencilla. Para este quesito vegano, hagan de cuenta que es el queso de nachos. Pero sabe más rico. La verdad, sabe mucho más delicioso y aparte que es súper nutritivo. Vamos a echar a la licuadora, Idalia, papa cocida. Esta le van a pedir a sus papis que les ayuden a cocer la papa, ¿ok? Papa cocida. Una papa cocida, media papa cocida, ¿ok? Eso nos va a ayudar a darle consistencia. ¿Qué es consistencia, niños? ¡Ay, esta maestra que usa unas palabras raras! Bueno, le vamos a dar para que quede así como el queso de nachos, que quede espesito, cremoso. Ok, así que le vamos a echar también zanahoria cocida. Esta zanahoria va a ser de que le dé el colorcito a los... al quesito. Al nacho. Le vamos a echar también el pimiento morrón rojo, la cebolla, los ajos, el ajito, la levadura nutricional. Vamos a echarle eso. El aceite, ¡ay! El aceite. Aceite. Y un poquito de sal para sazonar, Idalia, que es nuestra experta cocinera aquí. Y agüita para que se mueva el quesito ahí, ¿ok? Que le dé ahí. Un poquito, ya, un poquito nada más, sí, para que no quede muy aguado, porque queremos sopear, como le decimos allá en México, los nachitos. Ah, ¿okay? Bueno. Vamos a sopear los nachos. Sí, sopear los nachos. Remojar los nachitos. Ay, va a quedar eso delicioso, niño, les va a encantar, de verdad. Bueno, ahora voy a hacer ruido. Tápense los oídos. Oídos, chicos. Aquí llegó el ruido. Lo que pasa es que esto debe quedar bien molidito, pero bien molidito. Lo vamos a vaciar aquí en este recipiente. Mira, vamos a usar esta espátula para quitarle todo. Vamos a ver. ¿Cómo salió este queso? Miren. ¿Parece o no parece, niños? Sí, maestra. Claro que sí. ¿Y tuvimos que usar una vaquita? No. Vamos a cuidar a los animales. Sí, claro que sí. Así de que miren, chicos, quedó deliciosísimo. Muy rico. Bueno, aquí tenemos el producto final, ¿verdad? Lo tenemos servido con unos totopos, ¿verdad? Así que ustedes, si tienen galletitas, si tienen... vegetales también, ¿verdad? Vegetales. Una papa asada también, ¿verdad? Ah, claro. En vez de palitos ponerle... de apio, de zanahoria, nos los podemos comer también con eso. Sí, bueno, yo voy a probar cómo salió esto. ¿Por qué no pruebas tú, maestra? Idalia, no dudes. Acompáñame, te invito. Yo te acompaño. Vamos a probar. A ver, chicos, tú lo pruebas primero, a ver. A ver, ¿cómo sabe? Sabe muy bueno. Muy ¿sabe rico. Muy bueno? A ver si me gusta a mí. El ajito le da un sabor delicioso. No vas a ver ajo, sabe deliciosísimo esto. Me encantó, delicioso. Me hace que qué bueno. Niños, perdón, disculpen ustedes, niños. ¿Quieren probarlo? Háganlo en su casa, les va a encantar, verán que sí. Así es. Saben que a veces pensamos que el queso que se estira así, que es tan delicioso, pero nos tapa las venas, ¿verdad? Así es. Así que no es bueno consumir el queso derivado de vaca, de cabrita, Cabra, nada. Así que las opciones, si ustedes saben que su mami o papi parece de alta presión, hay que limpiar las arterias. Y lo que nos va a ayudar es consumir, comer comidas naturales que no
vienen de animal. Así es. Así que nosotras esperamos que ustedes prueben estas recetas en casita. Dejen a la tía Cecia saber cómo le fue cuando compartieron esta receta con sus amigos. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Les va a encantar, chicos. Y por favor, platíquenme. Al final del programa van a ver mi página en Facebook, mi correo electrónico, incluso hasta mi teléfono. Uh-huh. Y podemos platicar y me dicen, oye, esa maestra Cecia, me salió delicioso el queso vegano, el pavo real, la tortuguita, las mini pizzas, los panecitos y lo demás que viene. No, y qué bonito sería también que tuvieran a la maestra Cecia con ustedes, porque así pueden compartir esta gran fiesta con sus amistades en la comunidad donde ustedes viven, sus vecinos. Así que vamos a sorprender a nuestras abuelitas y abuelitos, a nuestras mamis, a nuestros hermanos, bueno, a todo el mundo. A todo el mundo. Qué bien. Bueno, la maestra Cecia tiene dos hijos y ellos comen toda esta comida. Así que no es invento. No. Sí es real que los niños sí se comen esta comida. Bueno, maestra, ¿a dónde vamos ahora? Vamos a hacer unos ratoncitos de papa, niños. Aunque no ratones en la cocina. Ratones. Ahora no. Sí va a haber ratones en la cocina. Y mamá no va a poder subirse a la mesa porque les va a encantar. Vamos a necesitar para estos ratoncitos de papa, anoten, chicos, dos papas enteras cocidas con todo y cáscara, tres cebollas verdes, media taza de champiñones, media taza de espinacas, dos tomates pequeños, un rábano, dos cucharadas de aceite, una cucharada de levadura nutricional, cuatro pasas de uvas y sal al gusto. Así es, ratoncitos en la cocina, maestra. ¡Ay, vamos a hacer unos ratoncitos de papa! ¡Bien sabrosos! Le vamos a pedir a mamá que las papas las ponga a hervir. Vamos a necesitar dos papas para esta receta. Si ustedes son más en casa, bueno, pues pongan seis papas, porque seguro van a comer muchísimo. Mira, ya estas papas, Idalia, ya las tenemos cocidas. Sí. Vamos, ya empecé yo hace ratito con una. Las vamos a empezar a sacarlo de adentro. Mientras le vamos a decir a mamita que nos prenda la estufa, por favor, ¿ok? Sí, así que estamos sacando la papa, separando la papa de la piel, pero no muy finita porque necesitamos rellenar, ¿verdad? Así es, ahí adentro vamos a poner el relleno que nos va a servir para darle forma al ratoncito. Se va a ver bien bonito, niños, de verdad les va a encantar. Háganselo a sus hijos, mamás que nos están escuchando, háganselo, les va a encantar, los niños van a quedar fascinados. Y aparte de que está sencillo, está sabroso, está muy nutritivo y no necesita de tantos ingredientes. Con lo que tengamos en casa. Nosotros aquí les dimos una serie de ingredientes, pero ustedes pueden usar los que usen en casa y lo que tengan, ¿ok? Así que no precisamente lo que hicimos acá, eso se puede hacer. Ustedes pueden usar los ingredientes que deseen. Okay. Bien, Idalia. Aquí rompí una, pero... Si se les rompe, no se preocupen, todo tiene solución. Sí, yo he visto un ratoncito cojo. Bueno, ese ratoncito cojo, le vamos a acomodar las patitas ahí que quede. Miren, vamos a poner un poquito de aceite, casi nada de aceite, ¿ok? Sí. Eso nos va a ayudar mucho a tener un corazón bien fuerte. Así es. Y ya bastante sano. Este aceitito, mire, le vamos a subir un poquito. Mami nos tiene que ayudar, ¿eh? Sí. O papá. O papá. Ay, sí, porque siempre digo mamá, si papá también puede cocinar. Así es. Así es. Vamos a dorar cebollitas estas verdes. Los palitos los usamos para... La oveja obediente. Y también los vamos a usar para... ¡Los bigotitos del ratón! ¿Ok? Sí. ¿Y ahora? Ahora, ya que hicimos eso, le vamos a echar los champiñones, las setas. Si ustedes tienen hongos portabelo, adelante, ¿ok? Yo estoy usando estos porque fueron los que compré. Pero ustedes pueden poner lo que sea. Podemos echar la papita. Miren, toda la papita que le sacamos y lo vamos a revolver. Ay, ay, ay. Qué rico. Y dale, esto está, pero dirían allá en México, de pelos. Bien sabroso. Bien sabroso. Vamos a echarle salecita y Dalia, por favor, para sazonar. Tú calcúlale, porque las mamás ya. Ay, ahí está. Le vamos a echar levadura nutricional. Opcional. Si no tienen, no se preocupen. Pero qué rico sabor le da la comida. Y le vamos a echar
espinacas. Todas. ¿Así? Sí. Porque son babies, ¿verdad? Son babies. Son pequeñitas. Miren, estas espinaquitas se van a cocinar con el calor. Entonces se van a deshacer prácticamente, ni se van a ver. Lo que queremos es que queden bien, bien muertitas. Sí. Aguaditas. Estas sí se pueden morir, ¿eh? Porque van al estomaguito. Miren, chicos, no tuvimos absolutamente nada que matar animalitos. No tuvimos que comer nada que no sea nutritivo. Y a los niños yo estoy seguro que les va a encantar esta receta, porque claro, yo tengo dos ratoncitos en mi casa que les encanta. Sí, mis hijos se llaman Cecia y Edgar, igual que mi esposo y que yo. Qué bueno, qué bien. Les encanta esta comida. Muy bien. Bueno, como estamos en televisión, ¡ay, niños! ¡Ay, no tires, maestra! ¡Ay, es que la maestra necesitaba ayuda de Idalia! ¡Wow, está rico! Está rico esto. ¡Uy! ¡Ay, qué bueno que se cayó! ¡Qué bueno que se cayó! Vamos a rellenar nuestras papitas, ¿ok? Sí. Chicos, esto está caliente. Necesitan caliente. Ayuda de mamá. Sí. ¿Ok? Necesitan ayudita de mami. ¿Qué hay otra? Ok, acá hay otra. Ah, ya lo tiré. No se preocupe, que aquí hay quien limpia. ¡Ay! Una ratoncita. Una ratoncita llamada Idalia. Sí, sí, sí. A ver. ¡Ay, qué rico! ¿Otro? ¡Ay, gracias, Idalia! Sí. ¡Qué linda! Muy bien. Ay, es que a mí mi mamá me enseñó a ser agradecida. Sí, es muy importante ser agradecida y trabajar en equipo, ¿verdad? Okay. Si está muy, muy caliente, Idalia, sí, podemos darle forma ahí con las manitas. Sí, cómo no. Porque ahorita vamos a armar estos ratones coquetones, ¿ok? Ratones coquetones. Sí, mira, son ratones nomás. Coquetones. Si pudiéramos ponerle corbata, le poníamos. No podemos ponerle corbata. Muy bien. ¡Ay, qué rico! Déjenos este para acá. Sí. Ahí está, Idalia. Está bien formadito, bien rellenito. Ah, ratoncito este es el gordito. Sí, este es el cojito. Ok. Pero tiene ratoncito que lo vamos a aceptar, porque a los niños que tienen una capacidad diferente, los podemos aceptar a nuestro grupo. Así que es. Aquí vamos a aceptar a este ratoncito que le falta una patita. Las orejitas van a ser estos redondeles o círculos de rábanos. Rabanitos, gracias. Ahí en las orejas. Las orejas coquetonas. Oye, pero ¿sabes qué, Idalia? Aquí yo hice cuatro y va a ser uno sin orejas. Ah, está bien. Uno sordo está uno bien. Uno sordito va a ser. No hay problema. Sabe igual. Sabe Tiene igual. El mismo valor que cualquier Así otro. Es. Eso es una buena lección, ¿verdad? Es cierto. Es una buena, excelente lección. Gracias a Dios que nos pasó eso para poderla compartir, ¿verdad? Ah, así que tenemos. Sí, qué bonito. Y el tomate. Los dientes, ¿verdad? Los tomates que se me quedaron en la cocina, Idalia. Ay, quizás María la puede conseguir por nosotros. Sí, nosotros tenemos una amiga aquí que nos ayuda muchísimo aquí en la cocina de Idalia y de Cecia. Así Miren, lo vamos a acomodar los ojitos aquí. Ah, ok. Ahí están los ojitos. Ahorita les voy a mostrar. Ok, los podemos poner con un palito. Sí. Idalia, me voy a hacer un tantito para acá porque esto está caliente. Échate para acá. Vamos a compartir el espacio. Gracias, Idalia. Entonces, mira, ponle tus otros ojitos. Mira, si quieres, este lo podemos armar de otra forma para una, un papito ahí, una mamita. Aquí. Okay. Sí, y los bigotitos. Ay, perdón que me crucé. Y los bigotitos van a ser los rabitos, ¿ok? Voy a armar exactamente este aquí. Van a ser los rabitos de las cebollas que doramos, ¿ok, chicos? Sí. Ok. Van a quedar muy coquetones. Uy, uy, uy. Vamos a armar este. Ya ustedes van a ver ustedes cómo quedaron todos nuestros estos armaditos bien ricos, ¿ok? Muy sí. bien. Ya vienen los tomatitos. Los tomatitos. Miren, sí. chicos, ya casi está quedando. Aquí le vamos a poner ahorita un tomate. Un tomate cherry que va a ser la nariz del ratón. Y así nos vamos a poder comer. No sé. O sea, todos los niños les gustan los tomates. Pero realmente los tomates les va a ayudar a que ustedes estén fuertes, que estén sanos, que se sientan súper bien. Si se quieren enfermar de gripa, coman tomates. Miren, acá tenemos estos maravillosos tomatitos que va a ser su naricita, ¿ok? O sea, necesitan un palito más grande. Ahí está. Y lo vamos, miren, ahí está. Vamos a poner su nariz. Lo podemos partir a la mitad o lo podemos dejar así, ¿ok? Pero en mi casa a mis hijos les encantan los tomates cherries.
Sí, a mí también, porque así es más fácil de comer, sí. Ya está en el tamaño de un bocadito, ¿verdad? Ay, sí, bien sabrosos, ¿ok? Estos son unos ratoncitos narizones. Sí, qué bien, okay. Mira qué bonito. Ay, le puse el ojo donde no va. Así es. Qué bueno, sabes que la papa es muy rica, es buena comerla, es un carbohidrato, ¿verdad? Sí. Así que cuando comamos papitas no tenemos que comer arroz. No, es son amigos. Bueno, no son amigos, así es. Así que es bueno que tengan eso en mente y así combinar la comida con otras cosas que van a complementar el plato. Esto lo podemos acompañar con una sopita de lentejas o una sopita de frijoles. Un de pozole. Un pozole. Bueno, el pozole de trigo no porque nos, o de un pozole también porque es de maíz. Es, también es amigo de la papa. Así que, pues, de frijoles, lentejas, garbanzos y una ensalada verde. Miren, chicos. Bien fuertotototes, como Sansón. Así es. Bueno, amiguitos, amigas y hermanos, amigos, aquí tenemos el plato final. Como pueden ver, los ratoncitos, bien coquetones, ratones coquetones. Ratones coquetones. Qué chulo se ven, muy lindos, muy divertido. Y como les digo, es dedicar tiempo de calidad, tiempo divertido a nuestros niños. No es solamente de disciplinarlos, sino amarlos, pasar tiempo con ellos y mostrarles que es importante los detalles, porque servimos a un Dios de detalles, ¿verdad? Así es. Bueno, amigos, vamos a una pausa. Vamos a compartir los datos de contacto de nuestra invitada, la maestra Cecia, porque está dispuesta a ir en persona y conocerte a ti, cocinar con ustedes y ayudarles en su estilo de vida saludable, ¿verdad? Así es, claro que sí. Bueno, ya regresamos, vamos a mostrarle todo el menú, todo lo que se preparó durante esa hora para ti. Si desea comunicarse con Cecia Alvarado, puede hacerlo de las siguientes maneras. Llame marcando con el Código de México al 011-52-665-122-2104. También puede marcar al 011-52-665-110-8822 o puede comunicarse por correo electrónico a ministeriodecorazon@hotmail.com. O también, encuéntrela en Facebook buscando La Cocina Vegana de Cecia.